Hola bellezas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo la actualización del día 25. Hoy supuestamente es la ovulación. También les quería decir como cuáles son mis síntomas de hoy y cómo han salido pues las pruebas TLH, las pruebas de ovulación el día de hoy, cómo está esa hormona de alta o baja. Así que comenzamos con las pruebas. Esta fue la última prueba que me hice ayer en la noche a las 12. Esta marcó 0,62. Igualmente yo les voy a estar dejando mi gráfica por aquí en algún ladito. Y esta fue la que hice hoy a las 12:30. Como podrán ver, esta está bastante más marcada, esta dio 0,69. La verdad que están más oscuras. Usualmente cuando con mis ciclos anteriores, estas hormonas se bajan de un solo al día siguiente, no se mantienen. Algo que estoy haciendo nuevo en este ciclo es que estoy siguiendo a tomar la progesterona normal. O sea, no estoy esperando como los 3 días que supuestamente son para que lo debes de tomar después de la ovulación, pero yo la estoy siguiendo normal, ¿sabes? Entonces, belleza, les comento, yo desde ayer me siento mal, como que si me voy a enfermar, como que si voy a tener gripe, me siento con muchos calores, muchos sudores, también la pasamos un poco mal anoche y los perros se pusieron mal del estómago, entonces como que no pude dormir bien, pero aparte de no dormir bien, tenía esto como agobio. Teníamos el aire acondicionado encendido y no era suficiente. Quería bajar más la temperatura para que fuese más frío el cuarto porque no me soportaba. Al final me he quitado la manta y ahora ya me siento mejor. Son las horas las mismas, van a ser las 4 de la tarde. En la mañana yo seguía igual con estos sudores, con este calor, con este agobio. Yo ya les había hecho un videito en la mañana sobre esto, porque como dije, yo quiero hacer como que cada día de lo que voy haciendo, quiero pues irles comentando una actualización. Pero al final me fui por otros temas que yo creo que deben de ser comentados por videos aparte. Entonces quiero solo enfocarme en mis síntomas y qué tal hoy con las pruebas de ovulación. Como ya les he dicho, siguen altas. Me voy a hacer una pronto para saber si la hormona ha bajado o no. También comentarles que en mi grupo de apoyo me han dicho algunas chicas que a ella les ha pasado igual, que encima su médico, pues cuando les han pautado lo de la progesterona, les han dicho que es durante 7 días desde que comienza, o sea, para que me entiendan mejor, nosotros tenemos que tomar progesterona por 10 días para que después nos baje para que 4 días después nos baje la menstruación. O sea, a los 14 días nos tiene que bajar. En el día 7, que todavía estás tomando la progesterona, del día 1 al 7 te pautan que no puedes tener relaciones sexuales, obviamente si tú no quieres quedarte embarazada. Esto la verdad que tiene muchísimo sentido, ya que cuando yo usé progesterona por primera vez y que yo no quería todavía tener bebé, a mí me lo dijeron pero yo no me acordaba, hasta que esta chica que está pasando lo mismo que yo, que después de la progesterona ovula, me dijo eso, que a ella le está ocurriendo eso y que es una ovulación verdadera, porque yo en mi mente me había metido de que no era de verdad, que era una ovulación, que simplemente era una reacción de mi cuerpo hacia la progesterona, pero ella me dijo que sí, que es de verdad. Lo que pasa es que yo, aunque tengamos una prueba de ovulación positiva, no significa que vayas a ovular de verdad. Porque luego de una prueba de ovulación positiva, de 24 a 36 horas después, tu óvulo sale para ser fecundado o fertilizado. Y la única manera de confirmar que eso haya sucedido es o que estés en un tratamiento con tu médico en el que te ve los folículos antes de la ovulación y después o durante también, o que te hagan una prueba de progesterona, una analítica de sangre el día 7 para saber si tus niveles de progesterona aumentan. Y también, aparte de ello, hay otro método que es el método de la temperatura basal. Y en este método es como un poco cuestionado porque no es algo exacto
para saber si ovulaste o no, ya que puedes en tu ciclo enfermarte, tienes la temperatura irregular, como yo, que a veces estoy fría como un hielo y a veces tengo calores, que mayormente es calor el que yo sufro más que ponerme fría. Y también tiene que ver pues las cosas ambientales, como yo uso aire acondicionado todo el tiempo porque si no, no puedo dormir. Entonces son cosas que pueden afectar a ese método, por lo que no es el más fiable de usar. Obviamente hay otras cosillas como monitores de fertilidad, microscopios de fertilidad, monitores de temperatura basal, pero todas esas cosillas son bastante caras, sinceramente. Yo también como que he dejado todo este tema de hacer tiras, pruebas y tal como un poco en segundo plano, o sea, no me estoy obsesionadísima como lo suelo estar, porque quiero relajarme, tomo cosillas para relajarme naturales. Estoy como ahora mismo en un punto bueno, y pues si esto acaba ocurriendo, que ovulo de verdad, que mi cuerpo está bien para tener todo esto, obviamente yo estoy aprovechando la oportunidad de que si estoy ovulándome, una prueba me dice pues tienes una ovulación que jamás habías visto antes, o al menos es lo que dicen las pruebas de una ovulación positiva, pues aprovechar el momento. Y si con un poco de suerte me quedo, pues está bien, perfecto, va a ser de la manera que yo pues más he querido, de la que más he intentado todos estos años, pero si no, está bien, porque pues ya tengo yo las medidas para pues quedarme de maneras pues asistidas, como lo es con la clínica de fertilidad. Así que de momento todo eso está bien, bellezas, estamos tranquila, yo estoy tranquila, un poco agobiada con esto, que me siento que me estoy enfermando, pero de ahí todo maravilloso, todo súper bien, esperando a que a lo mejor este sea mi mes, y si no lo es, pues no pasa nada, porque pues ya la ayuda la tengo, el apoyo lo tengo, y eso era lo que más me agobiaba antes, de que como nadie tampoco lo sabía, no sabía lo que estaba pasando, yo pedí ayuda, nadie me ayudaba, nadie me entendía, nada de eso. Pero ahora, teniendo la maravillosa apoyo de la clínica maravillosa y de los doctores maravillosos y todo su personal, es que estoy la verdad encantada, y estoy como con un peso menos encima, no sé si me voy a entender. Así que nada, belleza, esto es todo por la actualización del día 25 del ciclo y de la supuesta ovulación. Chao, belleza. ¡Muah!